Buenas noches. Yo estoy acostumbrado ya a presentar libros y a tener muchas intervenciones públicas. Les digo a ustedes con toda sinceridad que esta noche es especial. Y voy a desarrollar por qué en dos conjuntos. Uno que podríamos decir rendir cuentas y otro es proponer para hoy. Porque este no es un libro de memorias, ni de contar lo que ocurrió, que también, sino que también plantea desde hoy, visto desde el ayer, lo que yo pienso que hay que hacer. En cuanto al primer conjunto, como ha dicho Juan, lo que fue una entrevista se convirtió en un libro. Movidos los dos por distintas motivaciones. Para Juan era, a ver si era verdad, aunque es verdad, si con uno de los protagonistas, no de la transición, sino lo que vino después de la transición, era verdad lo que era escrito en el PC y el PSOE en la transición. Constatarlo. Y sobre todo, constatar cómo era ese personaje tan controvertido que tenía él en mi casa hablando los dos. La mía era doble. La mía era rendir cuentas, pero también aprovechar la ocasión para plantear el momento político en el que estamos, gravísimo, y cómo creo que debemos salir. En cuanto al primer conjunto, tengo que decir varias cosas. La primera es que yo no me retiré de la política cuando dejé de ser coordinador general de Izquierda Unida y secretario general del PC. He tenido una vida política muy intensa. Lo que pasa es que ha sido dedicada al estudio, la preparación y la proposición a mis dos organizaciones, PC e Izquierda Unida. Permítanme un breve repaso a una historia no tan conocida. Cuando dejé de ser todas estas cosas, y además presidente portavoz del grupo parlamentario, entré a trabajar en Unidad Cívica por la República y he tenido aquí muchas reuniones y hemos hecho muchos trabajos. En mí ha sido una obsesión y sigue siendo que hay que hablar menos de la segunda y ir preparando la tercera. Me he estrellado en un muro, pero voy a seguir impenitentemente estrellándome ante ese muro. Creo que hay que empezar a hablar de cómo va a ser el contenido de la tercera. En Córdoba, un conjunto de militantes de Izquierda Unida, del partido y otros, creamos un grupo de pensamiento denominado Colectivo Prometeo, que ha funcionado bastante. Artículos, organización de simposios, actos políticos, formación de oradores en campañas especiales como la campaña en el referéndum por la llamada Constitución Europea. Ese colectivo sigue funcionando. También, en el momento en que el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, me requirió para que diese mi opinión de los problemas que tenía Izquierda Unida entonces, estoy hablando del año 2005, me encerré a trabajar y le entregué mi visión y mis propuestas. Cumplí. Es decir, que yo estaba siguiendo la política, pero en el rol que tenía, segunda o tercera fila. Con posterioridad a esto, el Partido Comunista de España, a través de una decisión unánime del 17 Congreso, me propuso para dirigir los trabajos en torno a un manifiesto programa con una ambiciosísima tarea. Nada menos que hacer un debate, pero un debate, debatiendo, estudiando, confrontando datos, volviendo a debatir, que culminase en una nueva visión de lo que debían ser los partidos comunistas. La tarea a mí me apasionaba, porque creo, como dije en su momento, que el comunismo como filosofía está vivo, yo lo soy. Pero la organización comunista tiene que cambiar en esta hora. Aquello no prosperó. Las razones se exponen ahí, las podrán ustedes averiguar o cumplir días. Si alguien me pregunta, las diré. Seguí el trabajo y en los momentos en que empiezan las crisis de Izquierda Unida, las últimas, pues hago una propuesta que se llamaba No hay tiempo para más dilaciones. Hago una propuesta de, a mi juicio, lo que había que hacer en Izquierda Unida, una propuesta que la Conferencia Nacional del Partido Comunista de España aprueba por unanimidad y acto seguido se guarda en un cajón. Los hechos son como son y hay que decirlos en esta noche y en esta hora.
Pero, con posterioridad, en el momento en que el Partido Comunista de España plantea que hay que renovar su discurso sobre la República, planteo una moción, planteo un trabajo, y ese trabajo se aprueba en la Conferencia Nacional del Partido Comunista, que tiene su opinión sobre Tercera República, y ha seguido el mismo camino. Eso me obligó a mí a publicar un libro con el nombre de Diálogos sobre la Tercera República. Y ya en esta estela, como ven ustedes, de trabajo y de aportaciones, lo último fue la creación en el junio de 2012 del Frente Cívico. Por tanto, están ustedes ante un combatiente de tercera fila, pero combatiente, tal y como prometí cuando dejé de ser coordinador general de Izquierda Unida. Y desde este recuerdo, yo quiero hablar del presente, pero haciendo homenaje a mis compañeros y compañeras de equipo en aquellas horas durísimas. Quiero hablar de Víctor Ríos, de Manolo Monereo, de Salvador Llové, de Antonio Herreros, de Calladas, que está por ahí presente, de aquellos hombres de Susana López y mujeres que elaboraron, estudiaron, trabajaron e hicieron propuestas que han aguantado el tiempo. Yo estoy preparando con mi mujer poner en orden mi archivo. Es muy importante. Y todavía a veces casi llora uno un poco cuando ve las propuestas de aquella época, la lozanía que tienen, el vigor y la fuerza, pero seguramente no están conforme con la política vista a través de la política de lo que es correcto. Ahí están. Algún día, con Juan o con quien sea, hablaremos de escribir la historia política de Izquierda Unida en su documento. Documento tras documento. Pero también tuve un apoyo importante con la vieja militancia del partido. Yo quiero aquí abrir una caña, aportar una caña en favor de los viejos militantes de la Tercera Internacional. Me refiero a Paco Romero Marín, a Simón Sánchez Montero, a Santiago Álvarez, a Melquisedec. Me refiero a Armando López Salinas. Estos tan denostados por cierta progresía roja que no les llega ni a la altura de la suela del zapato. Gente que hizo la guerra, gente que estuvo en la Tercera Internacional, tenían una mentalidad, a veces no entendían lo que estábamos haciendo, pero un sentido de la lealtad y de la dignidad, que yo tengo que hacerle un homenaje a esos rojos rancio lo que vino después, porque eran fieles a unos principios. Desde esa memoria, tengo que hablar, por tanto, de unos años muy difíciles, terriblemente difíciles, porque me tocó ser secretario general a mí y a mis compañeros de trabajo, y a Izquierda Unida y al PC, en lo que yo he denominado en una conferencia que doy la década prodigiosa. Yo sé que es el nombre de un conjunto musical, pero lo puse al profesor. Es la década que me pilla de lleno. Yo soy secretario general del partido desde 1 de marzo del 88 hasta el puente del 7 y el 8 del 98, y coordinador general de Izquierda Unida desde octubre del 89 hasta 1 de noviembre de 2000. En esa época pasó de todo. Y no entenderemos lo que está pasando ahora si no estudiamos la década prodigiosa. Voy a repasar brevísimamente. Poco antes de que se inicie la década, ha tenido lugar la crisis de la deuda en Iberoamérica. Estados Unidos presta dinero para poder salir de la crisis. La gente monta fábricas, explota en inversiones agrarias y llega un momento que Estados Unidos se reserva el cambiar los intereses de la deuda. Cambia los intereses y los agricultores y los fabricantes tienen que fabricar más para poder vender, con lo cual se origina una caída de precios y aparece la deuda. Inmediatamente se reúne el consenso de Washington, que coloca unas reglas estrictas. Primeramente, hay que acabar con el déficit, rebajar los sueldos, la privatización, justamente lo mismo que está pasando ahora. Y lo hemos olvidado. Qué terrible cosa es olvidar la historia. Qué terrible cosa es cuando una persona pierde la memoria, ha perdido su vida. Vive cada día como un zombi. Cada información es como si hubiese ocurrido el mundo. Pero ocurrieron más cosas. Tuvo lugar la presión norteamericana en apoyo de Bin Laden para liberar de la presencia soviética Afganistán. Recordemos que Bin Laden fue la mano derecha de Estados Unidos
de América. Recordemos en ese 89 cómo tiene lugar la caída del muro de Berlín. Y alguien que está aquí en esta sala, que lo tengo por allí, habló que se abría la utopía de 1989. Y alguien que en esta sala dijo, el muro de Berlín se ha caído para los dos lados. Son cosas de resentidos porque el muro de Berlín se cayó para allá y para acá, como los hechos de hoy están descubriendo. Pero precedido de eso, tuvo lugar en el año 1984 el Tratado de La Haya, un tratado del Parlamento Europeo en el cual se plantea una Europa unida en torno a la cohesión económica y social, el acercamiento de las economías, de las políticas fiscales, una Europa realmente federal. Eso fue abortado con el tratado llamado Acta Única, en el cual desaparecen muchas cosas y quedan dos: la moneda única, la política económica también única, y la política social se queda en unos fondos llamando Fondo FEDER, Garantía, FEOGA, etcétera, etcétera. Bien, y entramos ya propiamente en la década. La década se abre con la guerra contra Irak. Discursos patrioteros, lo malo que es Saddam Hussein, España tiene que tener prestigio internacional matando gente, por lo visto, y se apoya. Se apoya aquello que fue el gran fracaso. ¿Por qué? Tanto Saddam Hussein como después en Libia el Gaddafi eran el muro de contención de gente que eran todavía mucho más peligrosos que ellos, como después se ha comprobado. Fueron los aliados los que crearon los problemas que están en la raíz de los refugiados que están en Siria. Es Occidente, Estados Unidos primero y el Reino de España como acólito apoyador de esas políticas. Pero eso en 1920 no se veía. En 1991 tiene lugar la Conferencia de París. Reunidos los altos dignatarios cuando acaba la guerra en el Golfo Pérsico, Gorbachev, Felipe González, Bush, firman un tratado en el que dice que no se van a ingerir en la política interior de los Estados. Claro, al final de esa década desmembran Yugoslavia, pero se había olvidado porque ocurre ya un hecho importantísimo, el hundimiento de la Unión Soviética. Y cuando se hunde la Unión Soviética, que también se hundió para todo el mundo, cuando se hunde la Unión Soviética ocurre un hecho importantísimo. Lo que hasta entonces llamábamos mundialización, es decir, intercambio de mercancías cada vez de una forma más amplificada, más llena de intercambios comerciales, se transforma en globalización. La mundialización es ni más ni menos que el desarrollo de la fuerza productiva y del comercio internacional. Pero la globalización es la justificación ideológica y filosófica de qué mundialización vamos a hacer. Me explico. La globalización es la que viene a decir, desengáñense ustedes, señores, no hay nada más que tres dioses, el dios mercado, el dios crecimiento sostenido y el dios competitividad, al servicio de los cuales hay que poner todo. Es la época en la que la política empieza a decir que hay que hacer lo que digan los mercados y que, por tanto, los mercados deciden. Esto comienza en esa década prodigiosa. Pero hay más hechos. El Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es ni más ni menos que la continuidad a este fracaso europeo. Y yo voy a dar un solo dato, porque si no estaría aquí quizás muchas horas hablando. Cuando Felipe González, en el diario del País del 31 de mayo del 2012, escribe un artículo en el que dice, cuando construimos la moneda única, no tuvimos en cuenta que no se puede construir una moneda única sin política fiscal común, sin acercamiento económico, sin control democrático. Justamente, y hoy voy a quitarme la modestia, lo que le dije en el Congreso de los Diputados debatiendo. Y además termina diciendo, no se puede hacer una unidad monetaria sin unidad económica. Justamente lo que se le estaba diciendo. Hoy hemos llegado a esta cosa que se llama en Unión Europea y que voy a ir describiendo. Pero en aquella década pasaron más cosas. Pasó también la crisis económica y financiera de los tigres asiáticos. Se empezó a invertir en los países Shanghái, Hong Kong, porque había mano de obra barata, el dinero fluía. Estábamos en jauja. De pronto se hunde la economía, comienza el paro, saltan las bolsas. No hemos aprendido. Llegamos a la crisis del 2008. Teníamos ya antecedentes. Pero hay más cosas. En el año 1999, todavía dentro de la década prodigiosa,
La OTAN en Nueva York se refunda de nuevo y sale una OTAN independiente de las Naciones Unidas, que rompe lo que el pueblo español votó en referéndum en 1986. Y yo, diputado que va en nombre de Izquierda Unida a criticar aquello, veo observado y veo el terror que puede suponer que sus señorías sentados votan una auténtica indignidad para su país, violar los acuerdos que el pueblo español aprobó en referéndum el 2 de marzo de 1986. Y en ese Congreso de los Diputados, y dentro también de la década prodigiosa, cuando Kofi Annan viene al Congreso de los Diputados, el presidente del mismo, el señor Trillo, prohíbe que entren los medios de comunicación, prohíbe que el debate se pueda televisar por canal interior, circuito cerrado en televisión, en el Congreso y por la radio. Solamente queda el diario de sesiones. Y cuando le pregunto, señor Kofi Annan, ¿es verdad que la intervención de la OTAN está sancionada por los Estados Unidos? Dice, no, han actuado sin la sanción de las Naciones Unidas, dicho por el secretario general. Sus señorías, mis compañeros, otras fuerzas políticas, por aquí entró y por allí salió. Yo le llamo a esto connivencia con el delito, porque ni siquiera la disciplina de voto puede, al momento en que se llega a esta situación, justificar lo que se hizo. Y termina esa década con otra guerra, la Segunda Guerra de Irak. Pues bien, después de una apretada síntesis, vemos que lo que está pasando ahora tiene su raíz entonces. Ahora ya, cuando observamos lo que ha pasado, ya cobran otro aire la vista sobre el debate que tuvimos en Maastricht. Maastricht nos dividió. Fuimos la única organización en este país que debatimos en serio sobre la visión europea. Y partíamos desde una experiencia y desde un anticipo de visión, que es la siguiente. Nuestro pobre país ha sido víctima de 3 abducciones. ¿Saben ustedes lo que es la abducción? Cuando llega un platillo volante y coge a una persona, la enajena y lo rapta. Primer acto, la transición. Primer fraude, la transición. Democracia, democracia, democracia. La democracia va a traer los bienes. La democracia, como se ha visto después y se empezó a denunciar, no es ni más ni menos de cómo la oligarquía franquista pasó bañándose en el Jordán democrático a la otra orilla. La segunda abducción del pueblo español ha sido el europeísmo, con 7 comillas, barato. La construcción de una Europa sin decir en qué consistía. Porque hay un reduccionismo en el lenguaje tremendo. Una cosa es Europa. El concepto de la construcción europea que desde Víctor Hugo y antes de Víctor Hugo ha habido, pasando por Spinelli, de construir una Europa federal de espacio económico y socialmente integrado con una política exterior y de seguridad común. Una Europa como una especie en su momento de Estados Unidos de Europa, que es lo que soñaba Víctor Hugo, a la Unión Europea, que no es lo mismo. Y dentro de la Unión Europea, la eurozona, que es otra cosa totalmente distinta. Una eurozona que cuando se aprueba el tratado que pone en marcha el euro, dice Schröder, canciller de la República Federal Alemana, el euro traerá más paro. Y dice Miguel Boyer, es ministro de Felipe González, el euro es una auténtica barbaridad. Y dicen dirigentes de aquella época a mí, cuando he terminado de lanzar la diatriba argumentada, argumentada con los datos de uno de los mejores equipos económicos que ha habido en este país, el que tuvo en aquella época Izquierda Unida. Y aquí están mis compañeros, después si quieren me pueden llamar embustero. El que supo preparar concienciadamente alternativas. Y cuando estoy atacando a Maastricht con razones económicas, termino, me voy a dar un paseo por lo que se llama en el hemiciclo en la M30, un paseo que hay alrededor de donde están los diputados, se me acerca Rodrigo Rato y me dice, llevas razón en tus críticas, pero no podemos hacer otra cosa. Y se me acerca Isabel Tocino y me dice exactamente lo mismo, que llevamos razón. Y en el aeropuerto del Prat, a nuestro coordinador general de Economía, Salvador Llové, se le acerca, ni más ni menos, que José Borrell. Y dice, lleváis razón con lo de Maastricht, pero no podemos hacer otra cosa. En estas manos hemos estado gobernados. Y lo que un servidor dice aquí lo puede decir ahí en la plaza pública, que me demuestren lo contrario. Bien, quiero decir, esa ha sido la segunda abducción, el europeísmo barato de Oropel,
el europeísmo simplemente de cintilla y de verbena. No, ojalá pudiéramos haber tenido siquiera ante lo que tenemos ahora la visión política, incluso desde la derecha, de un tal Charles de Gaulle. Eso era un dirigente de derechas, pero hoy echamos de falta dirigente hasta en la derecha. Y la tercera abducción es el economicismo. Todo se mide por el Producto Interior Bruto. Todo se mide porque encaje en las cuentas. No se mide si se come, si se viste, si se tiene casa o si se tiene empleo. Esta traslación, esta inversión bárbara, la vemos como una asunción de la modernidad. Modernidad, saben ustedes, que es un término que se acuña en el Renacimiento y significa centralidad humana. El ser humano está en el centro. Sin embargo, modernidad hoy es hablar de la economía como lo que reina e impera y a lo cual tiene que estar sometida toda la política. Esto pasó, se originó, vino desarrollándose en la década prodigiosa. Y bien, en esa década es cuando se acuña dos discursos, el de las dos orillas. Tengo que decir que yo soy el máximo responsable porque yo era el coordinador general, pero esto fue un discurso aprobado por la dirección, aquí hay compañeros. Lo que pasa es que había dirigentes que votaban y después se asustaban cuando llegaba el diario El País y decían, bueno, se ha aprobado, no, se ha votado esto. ¿Por qué? Yo siempre he puesto un símil, quizás con mi habilidad de maestro de escuela, que se entiende perfectamente. Yo le enseño a ustedes un alfil negro y un alfil blanco, figuras del ajedrez, y son iguales. Ustedes dirán, no son iguales, uno es negro y otro es blanco. Vale, llevan razón. Vamos a jugar, ¿qué hacen? Lo mismo, uno frente a otro. Pero el juego es el mismo, es un movimiento oblicuo. Y naturalmente, el tema de la OTAN, de la construcción europea, de las reformas del mercado laboral, de la visión de España, de la política económica, era la misma. Y entonces dedujimos que había que acabar con el bipartito y que, por tanto, Izquierda Unida tenía tranquilamente, nunca se planteó que fuese en unas elecciones, que intentar como meta superar al Partido Socialista. Da la casualidad que hace un año, cuando aparece Podemos, se vio como posible. Parecía que en aquello no era un disparate, pero hay un miedo escénico muchas veces en determinados dirigentes. ¿Por qué? Porque en política, como cuando los labradores están arando, tienen que tener muy claro a qué olivo tienen que conducir para hacer la besana. La besana es la primera línea de arado. En política hay que saber a dónde quiero ir. No el horizonte de las próximas 4 años para las elecciones, sino dónde quiero ir. Por eso planteamos las dos orillas y planteamos el sorpaso. Y a fe que eso está hoy de plena actualidad. Y aprobamos el pacto de Lizarra. Y dijimos, en aquella época, mis compañeros y yo, que el señor Pujol tenía sospechas de delincuente en el año 1992. Barbaridades que dicen estos locos de Izquierda Unida. ¿Por qué? Por algo que ustedes se habrán dado cuenta. Una cosa es lo que dicen los políticos cuando están en una comida o en un pasillo donde se cuentan estas cosas, pero cuando salen ante los medios de comunicación se dicen otras. Y un servidor le pasa como el niño Jaimito, que digo lo que he oído que ellos me han dicho y lo digo a los medios de comunicación. No hay secreto entre el gremio político, porque yo no pertenezco al gremio político. Yo tengo que decir lo que me habéis dicho vosotros, de Pujol, de Artur Mas, de Convergencia y Unión y de un largo etcétera, etcétera. Igual pasa con Cataluña. Pero eso obliga a estar todos los días en tensión permanente. A que una fuerza política como Izquierda Unida entonces dedicase el 50% de su tiempo a estar permanentemente la cuestión interna, permanente en debate sobre si nos unimos al PSOE o no nos unimos al PSOE. Cuando estaba claro que un servidor en nombre de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, año 1994, señor González, mire usted, 25 puntos, por favor, vamos a discutir. Sé que ustedes son mayores que nosotros. No queremos que sea nuestro programa. Discutamos. Y me suelta una cosa improcedente. Año 1998, lo mismo. 113 puntos. ¿Podemos discutir? No, la unidad de la izquierda es que ustedes se sometan al PSOE. No. Nosotros hablamos de tú a tú. Ahí nos salía un poco la rama de patriotismo. No. Yo soy, hablo de ti
de tú a tú, aunque yo sé que soy inferior a ti. Pero lo que buscábamos era la coincidencia programática, porque el programa es lo que une. Nunca se ha querido. Pues bien, lo que ha pasado después lo saben ustedes. ¿Y qué ha pasado después? He dicho que el pueblo español ha sido abducido en tres momentos. El último es el economicismo. Cuando plantean en las televisiones los debates, a los que no voy a ir hasta después del 20 de diciembre, por razones obvias, señor Anguita, el PIB ha crecido, las exportaciones, oiga usted, y el paro, y los contratos, y la vivienda, bueno, pero esto creciendo la economía, es decir, que el empleo es un producto marginal del crecimiento, pero no un objetivo en sí, obviando la solemne declaración de derechos humanos y los pactos internacionales que firmó España el 4 de abril de 1977, sancionados por el rey Juan Carlos I. Pues bien, cuando esto está así, esta abducción, hemos llegado, o yo he llegado, compartiéndolo con muchos de los compañeros que están aquí, a una serie de conclusiones y a una propuesta. Hemos perdido la guerra. Vamos a hablar claro. Hemos perdido la guerra los herederos de las cuatro internacionales. La primera, la segunda, la dos y media, y la tercera y la cuarta. Hemos perdido la guerra. Porque cuando, después de lo que hemos visto del estado del bienestar y lo que los sindicatos saben perfectamente, a cualquiera de ustedes que tenga mi edad o un poco menos, hace 20 años yo le cuento lo que está ocurriendo, ustedes me tiran por ahí, eso es mentira, miserable, pues está ocurriendo. Los convenios colectivos no tienen fuerza ninguna, el trabajo no se atiene a lo que dice la Constitución ni a los derechos laborales, o estoy mintiendo. Es decir, estamos ante una situación en donde todos nosotros hemos perdido la guerra. Pero hemos perdido la guerra también los de la Ilustración, la enciclopedia, las luces, la razón. Ese pensamiento liberador y laico que surge con la Revolución Francesa ha vuelto a perder la guerra frente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No solamente en lo económico, sino en el pensamiento, en la manera timorata de los políticos de abordar los problemas que esto supone en la enseñanza, en la recaudación de impuestos, que la Iglesia está exenta. Y sobre todo el dominio del pensamiento, voy a decir, místico, en la política española. Cuando un ministro le da y le pone una medalla a una virgen, cuando las Fuerzas Armadas, es que hemos llegado ya a antes de la Revolución Francesa, hemos perdido la guerra. Pero al decir que hemos perdido la guerra, el que está reconociendo su derrota, con el dolor y la rabia que eso supone, porque no habíamos que entrar aquí, no da tiempo esta noche, no estamos por renunciar a la batalla. Pero desde esta decisión personal mía y de muchos de mis compañeros y compañeras, si hemos perdido la guerra y vamos a reanudar la guerra, aquí hay que estar muy claro. Primero, no nos sirven en absoluto y para nada ni las organizaciones, ni las teorías políticas, ni la visión democrática, ni los conceptos de movilización y de intervención en política del pasado. Fuera, cambiarlos. Otras tácticas, otras estrategias, otro lenguaje, otro concepto de movilización. ¿Quiere usted hacer tabla rasa? No, yo soy comunista. Filosóficamente comunista. Voy a aclarar esto. Cuando yo hablo de comunismo, distingo tres planos de la realidad. Comunismo, comunistas y partidos comunistas. No es lo mismo. No es lo mismo. Por tanto, yo planteo comunismo, con todas las dificultades, pero desde ahí hablo. Y digo, por tanto, que todas las organizaciones existentes en España, empezando por la mía, tienen que hacerse un replanteamiento profundo de su esquema organizativo, de su línea política, de su lenguaje, de su manera de entender la movilización, la intervención en política. Y deben transformarse, este es mi pensamiento, en organizaciones que sean pensamiento y acción. Organizaciones al servicio de la sociedad, que aunque ellos sean de izquierdas, pero trabajen para la inmensa mayoría, con propuestas programáticas. Que no accedan algunos de ellos a ser candidatos, sus militantes sí, y que estén permanentemente elaborando, sintetizando, es la clásica diada, es acción, reflexión, acción, reflexión. Esto es lo primero. Y después del 20 de diciembre, cuando ocurra lo que va a ocurrir, si así no se entiende,
Si no hay una voz que diga vamos a replantearnos tranquilamente, sin prisas, cómo reanudamos la batalla, volveremos a perder otra vez la guerra. ¿Y qué significa esto? Significa que para declarar una guerra me acojo al arte de la guerra de Sun Tzu, un libro que han leído muchos políticos, otros no, no suelen leer mucho, otros. Sun Tzu dice clarísimamente, lo primero que hay que tener claro es quién es tu enemigo. Hoy no se tiene claro, o parece que no se tiene claro. Cuando se hacen juegos de regate y gambeteo, a lo Maradona, o a lo Leo Messi, o Ronaldo, porque ustedes comprenderán, estoy en Madrid, me dan igual todo. Sobre me ubico aquí o me ubico, ¿qué espacio tiene usted? ¡Qué error! ¿Cómo que espacio? ¿Tú una fábrica, una tienda de zapatos? Aquí el 40, aquí el 41. Mi espacio es todo el espacio, si soy capaz de hacerlo con la gente. Pero cuando aceptamos cuál es su espacio, estás aceptando las limitaciones. Pues bien, ¿qué quiero decir? Quiero decir que clarificar quién es el enemigo obedece a tres fases de la clarificación. Primera, designar al enemigo, señalarlo, es este. Segunda, describirlo, es este por esto, por esto y por esto. Y tercera, definirlo. Y definirlo es ya tenerlo en vista, comprendido, para iniciar la acción política contra él. ¿Y cuál es tu enemigo? Lo voy a decir con toda claridad. La Unión Europea, el euro y la deuda. Cuando uno habla con los gente que está en la política y no hay medios de comunicación, todos dicen no hay nada que hacer en esta Unión Europea, que se lo digan a Tsipras. No hay nada que hacer. Y esto hay que decírselo al pueblo español, como cuando Sir Winston Churchill le dijo os voy a dar sangre, sudor y lágrima, pero vamos a ganarle a la Alemania nazi. A esto se llama el discurso profético. El discurso profético es un discurso que se le lanza al pueblo para conmoverlo, para que vea dónde está el problema, después el pueblo dirá lo que tenga que decir, y lo que diga hay que aceptarlo. El discurso profético, como dice Spinoza, el gran filósofo del siglo XVII, crea a su propio pueblo. El discurso profético es decir la verdad, dónde está el enemigo, cómo combatirlo y aportar la ilusión necesaria basada en un amplio consenso, porque alguien me puede decir a mí, trabajador, clase media, pequeño comerciante, que no están ya proletarizados. Hombre, no me venía ya con historias. Si la clase media ya está desapareciendo, no empezar ya ahora a seguir viendo a la clase alta. Si estáis proletarizados, ya sois como uno cualquiera, vuestros hijos no tienen trabajo, han ido al estudio, por favor. A esa inmensa mayoría hay que lanzarle el discurso profético. Discurso duro, pero a su vez lleno de voluntad. Gramsci lo define como una fantasía concreta. ¡Qué bella expresión! Fantasía, pero concreta, ¿eh? Porque cuando yo he hablado de la utopía, y muy bien lo ha dicho Juan Andrade, para mí la utopía es tener a donde quiero ir, ya está, ¿eh? Pero ahora tengo que ir milímetro a milímetro o dos metros, depende de la coyuntura histórica. Ese discurso profético es el que el día 21 de diciembre tiene que prepararse. Y las siglas, que existirán, deben ceder ante el criterio de la unidad. Malditas siglas que impiden que haya una unidad. Y yo pertenezco a las siglas PC, Izquierda Unida, que queden claro. Pero para mí las siglas no son dioses ni altares, sino herramientas, instrumentos. Por encima hay otra cosa superior. Y eso lo vamos a aprender con dolor la noche del 20 de diciembre. Y llegará el momento entonces de que el discurso profético aparezca. Una propuesta que además, cuando yo he hablado del euro, el que les habla a ustedes no es un antieuropeísta. ¿Qué va? Yo quiero construir Europa, pero no esta. Esta no. Porque esta es la negación de Europa. Esta es Alemania, su marco transformado en euro, dominio sobre los países del sur, ligada a Estados Unidos, con la quinta columna de Gran Bretaña como Charles de Gaulle definiera en un momento con una gran premonición, un hombre de derecha, pero supe ver perfectamente lo que podía ocurrir. Pues bien, la reflexión que se hace aquí, de la mano de Juan, que Juan ha sabido preguntar, porque Juan cuando pregunta, menos mal que lo hace como ese hábil interrogador, creo que hay una película que se llama
El prisionero. Él es un cardenal polaco que es, en fin, lo cogen las autoridades polacas, lo meten preso y lo quieren interrogar. Y el cardenal que lo hace Alex Gin le dice al interrogador, que es Jacobin, dice, pues usted se cree que yo he aguantado las torturas de los nazis. A mí no me da miedo la tortura. Y le dice el otro, no, 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 usted que dice que soy un asesino, yo no quiero su carne ni su sangre, quiero su inteligencia. Yo quiero debatir con usted para sacarle lo que hay. Y dice el cardenal, por primera vez tengo miedo. Estaba ante un interrogador inteligente, no estaba ante un carnicero chapucero además. Pues bien, él ha sabido sacar. También yo en cierta medida me he dejado, pero hay otra cosa que me la ha sacado. Porque claro, uno sabe que esto se va a imprimir. Y hay cosas que todavía no se pueden decir, pero que están en los textos. ¿Por qué? Porque en esta hora en que se llama a la unidad, al discurso profético, al empezar desde otra perspectiva a renovar organizaciones, conceptos de movilización, a empezar a hablar de la República, pero mirando atrás muy poquito, muy poquito, hablar la República y el trabajo, la República y la construcción de España, digo, construcción de España, que se me entienda bien, la República y la política exterior, la República y la ética pública, la República y los funcionarios, la República y los trabajadores, el día que se hable de esa República, ya estamos dentro de ese discurso ético. Una oferta al pueblo español que además hay que decirle, pueblo, esto va a costar trabajo. De modo que no te invitamos a repartir el botín, te repartimos a una lucha. Pero no olviden ustedes que este discurso profético también está concebido desde otra concepción de la advertencia que lanzo. Si este discurso profético no cuaja, vendrá un pseudo discurso profético llamado fascismo que cuajará. Porque el fascismo, no lo olvide nadie, es un movimiento de masas, arrastra masas. Y habla de patria, y habla de dignidad. Lean ustedes discurso de José Antonio Primo de Rivera y verán ustedes, caray, esto que lleva razón. Lean ustedes algunas cosas de algún señor que comparte uno de los apellidos con José Antonio Primo de Rivera y se darán cuenta cómo un pensamiento conservador, pero está lleno de algo que la gente necesita, algo eléctrico, algo que le diga que es algo más que un consumidor, que es persona y que aporta ideales, valores. Falta ese discurso profético. Encerrarse todos los días en ver si vamos a conseguir más diputados, menos diputados, esta especie de chotis, pero sin el atractivo erótico del chotis, sin siquiera hay atractivo erótico, es la muerte. Por eso, cuando me han preguntado los periodistas aquí, yo no he dado mi opinión sobre la actual situación, porque cualquier opinión mía que dé será utilizada de unos contra otros. Me callo y el día 21 de diciembre ya hablaré. Nada más. Perdonen ustedes la extensión de mis palabras.